El gobernador del estado, Guillermo Padrés, firmó la segunda carta de compromiso por la educación en Ciudad Obregón, con la cual se iniciarán los trabajos de mejoramiento de infraestructura en la Secundaria Técnica 56, profesor Luis Osuna Villa. El mandatario estatal explicó que la transformación educativa se basa en cuatro rubros: escuela, maestros, alumnos y padres de familia, todos unidos por elevar la calidad de la educación en el estado. La desaparición de las cuotas, mencionó Guillermo Padrés, confirma la política del nuevo Sonora, de hacer más acciones que beneficien directamente al bolsillo de las familias sonorenses y una administración pública que cueste menos. Hacer obras que nos beneficien a todos, porque a todos los necesitamos. Ahorita andamos con la transformación educativa. Así como les dije que les íbamos a dar un uniforme a cada niño, a cada niña, les vengo a decir que vamos a cumplir otro compromiso que nos echamos y que nos decían también que no se podía, y ustedes se deben de acordar y lo van a vivir este año. De ahora en adelante no vuelven a pagar un solo centavo en las escuelas, cero cuotas estudiantiles en las escuelas públicas del estado de Sonora. El mandatario estatal comentó que uno de los objetivos que tiene ese ambicioso, justo y necesario proyecto es redignificar la imagen del maestro, capacitándolo, dotándolo de las herramientas necesarias para realizar su trabajo y reconociendo su vocación como formador de personas libres, trabajadoras y comprometidas con la sociedad. En este proceso de transformación profunda, también se destinará un fondo de 100 millones de pesos para las escuelas, que será multiplicado en un fideicomiso con el esfuerzo de los padres a través de actividades para solventar los recursos que pudiera necesitar una escuela en cuanto a obras menores. De esta forma se ha llevado a cabo la firma de esta carta compromiso por la transformación educativa.